Good evening, how are you? Good evening, how are you? You're here? No? Yes? No? I'm here. You are here, please. How are you, Liz? How's your day going? Or how was your day going? I'm fine. That's so wonderful. That's really good. So I'm sorry. I just getting 1 minute late because I was looking to one of my other clubs. It seems to be that the other club is a little bit just kind of late in a couple of minutes. I do apologize, right? I didn't get realized on it. So, nos estaba diciendo que... No se escucha. Are you able to hear me now? ¿Me escucha? Hasta ahorita. So I was telling to you that I just getting a little bit late because I was just looking to my other clock and on my other clock is just 8 o'clock already, right? Eso les decía que me que entré un poquito tarde porque mi otro reloj está atrasado y parece que son las 8 de la noche ahorita y cuando en realidad son las 8:03. So that's why. For today, we have our midterm exam and we are going to start. Let's see. Before that, we got on it any questions so far. Antes de que vayamos a lo que es el midterm, ¿hay alguna pregunta, duda, consulta acerca de cualquier situación? Teacher, yo estoy manejando en este momento porque salí tarde de trabajar. No hay ningún problema, que siga la clase. No, no hay ningún problema. Aunque no realice el ejercicio de momento, igual okay. Te estoy escuchando. Está bien, no, no hay ningún problema, puede hacerlo así, Kevin, está bien. Ahí okay. Veo las luces de los, sí, de los lo autos. Sí, it's all right, it's all right. If you are here, that's wonderful, right? I bet that you are in Los Chorros, huh? Los sí. Chorros, right? Yeah, I know the traffic. Ahorita voy a entrar a Los Chorros. What? Oh my God. Sí. Okay, not a problem. Yes, it's crazy. And tomorrow it will be worse, right? Ahorita está de locos el tráfico y mañana va a estar peor. Tomorrow is payday for some people, right? Mañana es día de pago para algunas personas. So it's gonna be kind of crazy. Va a estar un poquito loco. Yeah. So let's see. Let's go ahead and continue and let's get started, right, with our midterm exam. But before that we go on it, just keep in mind, right, that you get advanced on your virtual platform. Recuerden y mantengan siempre presente que tienen que avanzar en su plataforma virtual, which is something really important for us, right, and for you as well. It doesn't matter if we are on the session number 4 and you want to advance on the session number 5, for example, and so on. You gotta do it, right, as much as you can. Tienen que ustedes avanzar tanto como se les sea posible, ¿verdad? Eso es bastante necesario, aunque nosotros vayamos a empezar apenas la sesión número 4 del día de mañana, ¿verdad? Que esa es la última clase de esta semana. Por favor, avancen lo más que puedan. I know that you've been receiving calls and so on, but try to advance as much as you can. Yo tendría que avanzar tanto como ustedes puedan. So, let's see. Let's go on our midterm exam. I don't know if you have any questions so far, preguntas, dudas, questions. Do you have any questions? ¿Por qué hay una pregunta sobre
sobre el, ¿cómo es que le dicen? Bag boots. ¿Por qué lo diferencian de un backpack? Oh, las backpacks. Porque probablemente quizás sea solo una crossbody. Solo sea una crossbody. O en este caso, no sé si ustedes... ¿A dónde he visto de esas? En Dollar City, no sé si ustedes han visto que venden una especie de bolsitas de manta, que nosotros le llamamos acá de tela de manta. No sé si las han visto. En el Dollar City. No sé si las han visto. Los morrales, ¿o no? Sí, pero yo no tengo acá. Es que son unas bolsitas literalmente, no son ni siquiera carteras, sino que son unas bolsas como en forma así de óvalo, bastante profundas, y que por lo general tienen dos agarraderos, ya sea de mano o también usted se los puede colgar en el hombro. Esas son las book bags. Entonces eso por lo general allá lo ocupan los niños en la escuela porque llevan sus libros. Entonces esos libros van allá adentro. Ellos, no es como nosotros, ¿verdad? Que nosotros usamos cuadernos acá, sino que allá se ocupa más que todo el cartapacio, que nosotros le llamamos, y páginas así separadas, ¿verdad? Para llevar tanta cosa que ellos ocupan. In education, what happened is that the system of education in the United States is a little bit different, and they received classes in a different way. They got all of the subjects separated. En el caso de los Estados Unidos, ¿verdad? El sistema educativo es bastante diferente y tienen todos sus materias de manera separada, ¿verdad? Entonces, no es como acá, que tenemos un... bueno, ellos sí tienen un schedule, pero no es como el de TA, ¿verdad? Ellos pasan mucho más tiempo en la escuela y entran tarde, salen tarde, y de igual manera tienen diferentes materias, y la mayoría de los libros son algo grosesones. So that's why they use the book bags. And the book bags as well, lo podríamos comparar como una especie de attaché, ¿verdad? Que nosotros acá le llamamos los attaché, que son en color negro. Y tienen unos cierres para cerrarlos, como que son hebillas. So those ones will be the book bags. Instead of the backpack. The backpack is literally the backpack, right? La backpack es literalmente la mochila que nosotros le llamamos. Y ya tenemos los dos agarraderos de diferente forma, ¿verdad? Y va directamente a la espalda, ¿verdad? Va pegadita a la espalda, como que somos tortuguitas ninjas, ¿verdad? Cuando vamos a la escuela, los que íbamos a la escuela, ¿verdad? Durante mucho tiempo atrás. You will must remember it. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? ¿Preguntas? No? Right. If there are no questions, we are going to listen. Just in this case, the listening for the names, it says the instruction that we are going to listen to the conversation and select the correct answers. Whenever you got a listening, right, this is just a part for you to know that every time that you get a listening, you must read first your questions and your answers. Why? Because by reading your questions and your answers, you are going to have a better perspective on what you are looking for. En el caso de lo que es un listening, usted tiene que hacer el primer ejercicio, es leer la pregunta plus la respuesta, más lo que es la respuesta. Porque de esa manera usted va a tener una idea de qué es lo que está buscando. En este caso, el listening, it's something pretty simple to hear, but in some others, it's not. En algunos otros, no lo es. Entonces, the very first thing that you gotta do is read the questions and then read the answers. In that way, you are going to get realized what are you looking for. Y de esa manera, usted se da cuenta qué es lo que realmente usted está buscando, ¿verdad? Entonces, usted, for example, right, the first one, it says, his first name is...
and we got different answers, right? Tenemos tres respuestas diferentes en la primera que dice su primer nombre es. Entonces usted tiene que leerlas, cada una de ellas. Posteriormente, cuando usted la escucha, usted ya va a saber qué es lo que tiene y qué es lo que ha escuchado, ¿verdad? Y ya se le va a hacer más fácil poner el cheque o poner el puntito, ¿verdad? En el caso que sea de puntear, etc. The aim is that you can take an exam that is named TOEIC or TOEFL, right? El final de todo esto, ¿verdad? Lo importante es que usted pueda tomar una certificación, which is said that you really do speak English, right? Besides your diplomas, aparte de sus diplomas. So with this, remember what I'm telling to you about this one. Recuerden siempre lo que les estoy diciendo acerca de esto, de los listening. Why? Because in the certifications, most likely in that way, that listenings go running, go rushing, but you have a preview or you got preview time in order that you can check what do you have. En el caso de las certificaciones, los listening van, pero sí, ¿verdad? Van corriendo, 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 corriendo y pues dan un tiempo, como un lapso de un par de minutos en el que usted pueda leer antes de que la grabación empiece a hacer play, ¿verdad? O a reproducirse en este caso. Entonces, esto es algo importante que si usted lo toma, le va a servir para muchas cosas en muchos ámbitos en su vida, ¿verdad? No solamente inglés. So, we are going to listen the conversation, we are going to listen it the whole conversation, and then we are going to do it one by one. Vamos a escuchar primero toda la conversación, o en este caso todo el audio, y luego nos vamos a ir una por una. So in that way you got the opportunity to listen it, and then we are going to check the answers. Go ahead. Units 1 to 2 quiz. Part A. Listen to the conversations. Check the correct answers. 1. Hi, my name is Anna Chang. Hi, Anna. I'm Zachary Young. Zachary? Is that Z-A-C-K-A-R-Y? No, it's Z-A-C-H-A-R-Y. Z-A-C-H-A-R-Y. That's right. 2. What's your phone number, Sue? It's 718-555-8871. I'm sorry. What's your phone number again? 718-555-8871. Thanks. 3. Brandon, what's on your desk? Oh, it's my CD player. It's cool. And what's in your bag? Is it a cell phone? No, it's not. It's a camera. Oh, a camera. Nice. 4. Oh, no. Where's my wallet? Is it in your pocket? No, it's not. Is it in your book bag? Yes. No, it's not. Wait a minute. Look under your desk. Yes, here it is, under your desk. Thanks. Okay. So you were able to listen it? ¿Pudieron escucharlo? Sí. Yes, teacher. Awesome. So I'm going to play it the second time, and in this time I'm going to be stopping in each of the questions. Thank you very much for confirming, Catherine. So let's see. Units 1 to 2 quiz. Part A. Listen to the conversations. Check the correct answers. 1. Hi, my name is Anna Chang. Hi, Anna. I'm Zachary Young. Zachary? Is that Z-A-C-K-A-R-Y? No, it's Z-A-C-H-A-R-Y. Z-A-C-H-A-R-Y. That's right. All right. Which one it will be? It will be number 1, number 2, or number 3? Which one is the correct one? Number 2. Number 2. Number 2, right? Number 2. Thank you very much. Yes.
So the first one, who said the first one? ¿Quién dijo la primera? La primera que la deletrearon de esa manera, ¿quién fue que la dijo? You heard the name of the girl? ¿Escucharon el nombre de la chica? Yes, it's Anna. Anna. Anna, right? What is her last name? ¿Cuál es su apellido? Now what? I don't remember. Don't remember it. Okay, Anna Chen, right? Her name is Chen, right? The last name. Thank you very much. So let's see. Let's continue. And I'm afraid that it's not gonna play. No, it's not gonna play. Sorry, I will have to open it all over again. All right. Oui. Lo que sucede es que cuando se reproduce a veces ya no vuelve a reproducir si uno lo para, ¿verdad? But anyways, let's see. Teacher, number three. Yes. Number three, what happened? Right, the one that we have as in the number one, right? This is the midterm exam, right? In the session number three. And the answer for the number one is the number two, right? O es la número dos, en este caso. Two, number two. Number two, thank you. Three. Yes. Three, who said three? Let me play the audio. Check the correct answers. Just 1 second. C-A-C-K-A-R-H-A-R-Y. That's right. Okay. Two. Teacher. What's your phone number? En la dos, en la respuesta número tres. All right. The number three. Okay, three. Thank you very much. So we are going three. To check it. Thank you. Two. It's 718-555-8871. I'm sorry. What's your phone number again? 718-555-8871. Thanks. Three. Brandon, what's on your desk? Oh, it's my CD player. It's cool. And what's in your bag? Is it a cell phone? No, it's not. The camera. Where is it? Number three. Number three, right? The camera, right? All right. And let's see the last one. Oh, a camera. Nice. Four. Oh no, where's my wallet? Is it in your pocket? No, it's not. Is it in your book bag? Yes. No, it's not. Wait a minute. Look under your desk. Yes, here it is, under your desk. Thanks. Number one. Where is it was located? Number one, number two, or number three? Number one. Number one, right? Under the desk. Under the desk, right? So let's submit the answers, and there you go. All of them are the correct ones, right? So if you are doing it at the moment, that's wonderful. So let's continue. In the number two, for some reasons, right, that we were checking it, we were already had it completed. En algunas lesiones porque lo estuvimos chequeando, ya está completo, right? But we got here the personal or the possessive adjectives, right? Or the possessive. In this case, the possessive that we were studying, it will be my, your, his, our, or her. Questions so far about this. ¿Ustedes tienen alguna pregunta acerca de los posesivos? All right, someone is giving a direction there, right? Okay. Do you got any questions so far? No, teacher. ¿Seguros? Yes. All right, so let's see. In this one, right,
We got the possessive pronouns or the possessive, I'm sorry, the possessive adjectives, I'm always say pronouns, the possessive adjectives, and the only ones that we were using here was our, yours, or her, right, in this case. So we got to complete the conversation, and here, this is what we have. Tony, this is my friend, right? And since we are talking about a girl, we are going to use her. Si nosotros estamos hablando de una chica o alguien de sexo femenino, nosotros siempre vamos a utilizar her, right? The, as well, the number two, Jennifer is in English class. Nice to meet you. Okay, so here we are able to see that we already got three people talking on, right? Aquí ya tenemos tres personas hablando. Tenemos a Tony, tenemos a Jennifer y tenemos a Matt. Pero la clase es de Tony, de Jennifer y de Matt. Entonces, por esa razón, nosotros utilizamos our English class, nuestra clase de inglés, porque es la clase de ellos dos más la de Jennifer, ¿verdad? Then we got Tony, what's the last name again? And in this one, right, since it's asking to Jennifer, what is her last name again? We are going to use your, right? In this case, it will be tú, tú, ¿verdad? En este caso, cuando estemos preguntándole a alguien independientemente, pues ahí sea una conversación así, de frente a frente, ¿verdad? O haya otra persona más involucrada, pero si va dirigido hacia alguien, usted va a tener que utilizar el your, your como tal, ¿verdad? Preguntas acerca de esto, señoritas, caballeros. No questions. All right, if there are no questions, let's continue. Si no hay más preguntas, continuemos. Ya me pasó. Sí. Okay. It says as well in the letter C, we already have it completed for some of the reasons that we were helping some of you. So we got the instructions in the part number one. It says, fill the blanks with the correct form of the verb be. Aquí nosotros vamos a llenar los espacios en blanco con la correcta forma del verbo be. ¿Verdad? En este caso, la correcta forma, it could be contracted or in this case, the full form, right? Depending on what the platform is asking for. Sometimes it says that we need to go ahead and do it in contraction, or in this case, that we need to go ahead and do it in full form, right? A veces dice que lo tenemos que llenar en contracción. A veces dice que lo tenemos que hacer, ¿verdad? En este caso, con la forma correcta, ¿verdad? Con la forma larga, perdón. Independientemente, si no lo dice, usted puede ponerlo de cualquier forma. Acepta mayúsculas, minúsculas, etc. However, you gotta go on the flow of the conversation. I will recommend it to you. Sin embargo, siempre le voy a pedir que lleve como la sincronía de la conversación, ¿verdad? La sincronía de la conversación. ¿Qué sería eso? En el caso de este are, ¿verdad? El are usted lo puede poner en minúscula. Why? Because before that one we got, excuse me, are you Mrs. Brown? ¿Verdad? Excuse me, are you Mrs. Brown? Y posteriormente le dice, no, I'm not. The I'm or the I, right? In this case, is always uppercase. Por lo general, esta I del I am casi todo el tiempo es uppercase. Some people, they do it like a lowercase, but it's not very common. Algunas personas lo hacen como pequeñita, pero no es muy común. Then we got, she is over there, right? My name is Nicole Parker, right? En esta nosotros lo tenemos en contracción y dice ella está. También le podría aceptar este, definitivamente she is instead of she's. Then we got, oh, I'm sorry. Well, it's nice to meet you. Es un placer conocerte, ¿verdad? It's porque it's y no otro pronombre. Porque en este caso nosotros tenemos ese sentimiento de que es bueno o genial haberle conocido. Entonces es el sentimiento que nosotros estamos expresando. Lastimosamente el sentimiento es algo inanimado, se puede considerar como algo o una cosa, sin tratar de ofender, ¿verdad? Es por esa razón que se utiliza el it. Questions so far about this. Any questions so far?
Any questions so far? Any questions? Diga. En la B, en vez de poner I am, podríamos contractarlo. Sí, claramente lo podrían ustedes contractar. Ok. Regáleme un segundo, le voy a poner el show answers. Veamos si nos está aceptando. Sí, acepta la contracción, si ustedes se fijan acá. En el show answers. Why am I saying if it is accepted, right? Just give me a second, I want to drink some water. Why do we are saying that if it will be accepted? Because it's on the virtual platform, right? This is on the virtual platform only. But if you are doing it on paper, definitely you can go ahead and do it in contraction or form. Acá, ¿verdad? Nosotros decimos por qué vamos a ver si está siendo aceptado o contemplado por la plataforma. Porque como les digo, a veces algunos ejercicios piden que usted haga contracción o piden que usted simplemente haga este, la forma larga, ¿verdad? Entonces aquí es, dependiendo de la indicación que nos dé la plataforma virtual. Pero en este caso usted si lo está escribiendo así en papel, ¿verdad? A mano o en una computadora, ¿verdad? Algo normal, usted puede agregarle la contracción o solamente hacer la forma larga a discreción. ¿Por qué razón? Porque depende de lo que usted está escribiendo. Si usted está escribiendo un correo, el cual es un correo que va a ser algo totalmente formal, por favor evite las contracciones. Evite contracciones, evite uso de idioms, evite uso de jargon, a menos que sean los idioms relacionados a lo que usted está trabajando, ¿verdad? Entonces, por esa razón, si usted está escribiendo algo formal, que sea una carta, bueno, en ocasiones no se usan las cartas, pero sí hacen cartas y las faxean, si usted va a mandar un documento, hágalo de manera forma larga al escribirlo, ¿verdad? Aquí porque la plataforma pide que usted haga y le da la libertad de ponerlo en contracción o ponerlo en forma larga. Pero en la escritura ya a mano o una escritura formal es ahí si, qué es lo que está usted escribiendo. Si está escribiéndole un correo a una amiga, pues utilice la forma corta. Si está haciendo algo de su trabajo, utilice la forma larga, algo formal, ¿verdad? Questions so far. Preguntas. Preguntas, señoritas, caballeros. Se aplica también para hablar, cuando uno va a hablar, se van a hacer una presentación formal, también debe de hablar en forma larga o no. No, en el speaking es totalmente diferente. Cuando usted está haciendo expresión hablada, ¿verdad? En una expresión articulada, usted no necesita eso. Sin embargo, usted debe de hacer word choice. El word choice es las palabras que usted va a escoger para dirigirse a la persona y el porqué, ¿verdad? De esas palabras. For example, it's not the same if I say, can I go to the restroom? If I say, could I go to the restroom, right? Entonces, esas dos son bien diferentes. El can y el could son dos cosas bien diferentes que significan lo mismo, pero depende con quién yo lo voy a utilizar. El can, yo lo puedo utilizar con alguien que tengo cierta familiaridad o confianza, y el could, yo lo puedo utilizar con alguien a quien le guardo pues un respeto y un poco de distancia, ¿verdad? Porque la persona puede que sea, no sea tan llegada a mí o tan amiga mía, o no me haya dado la confianza para poder yo hacer el can. Entonces, en el hablado es más que todo el word choice que usted va a tener. Pero en lo que es hablando, las contracciones se designan como algo bastante, no elegante, pero sí que la persona tiene un buen manejo del idioma, ¿verdad? Entonces ahí depende. Se darán cuenta que el hablar, en el hablar ustedes van a denotar muchas cosas con el paso del tiempo en las personas, ¿verdad? Ustedes van a denotar quién es una persona
por decirlo así, que sabe utilizar el idioma, que es muy educada, que conoce mucho de su propio idioma, y se va a dar cuenta que otras personas que lo hablan, que lo pronuncian bonito, que tienen mejor entonación, etcétera, pero por el uso de las palabras que tienen, no son unas personas que son educadas, como nosotros le llamamos, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Preguntas, chicos? No, no. All right. So, if there are no questions, let's go ahead and continue. Si no hay preguntas, continuamos. Okay. Miren que a veces me cuesta que abra el chat, que abran la plataforma virtual. Ah, gracias, Kimberly. No sé por qué. This one, it says instruction. Check the correct response. Vamos a checar las respuestas correctas a estos saludos que tenemos acá. Goodbye, have a nice day. ¿Cómo ustedes lo contestarían? I'm just fine, thank you. It's nice to meet you. Oh, thanks, you too. Number one, number two, number three. Number three. Number three. Thank you very much. Then we got see you later. Vemos más tarde, ¿verdad? Which one would you say? I'm okay, thank you. Okay, bye-bye. No bad, how are you? Okay, bye-bye. Okay, bye-bye. Thank you. Right. Hi, how are you? In this one, right? No bad, thanks. Good night. Very nice to meet you. Which no bad, thanks. Number one. No bad, thanks. Thank you very much. Good evening, Beth. Hello, how are you, Mr. Smith? Great, how about you, Mr. Smith? Good night, see you tomorrow, Mr. Smith. Number one. Someone says three, someone says one. Which one is the correct one? Number three. Let's see the ones that can participate in the chat. Place in the chat the one that you said. Pongan en el chat los que ustedes dicen uno, pongan un uno. Los que dicen dos, pongan dos. Los que dicen tres, pongan tres. Veamos. Let's see. You got some time. Okay. All right. Muy bien. Lo vamos a hacer democrático. El que más digan, ese vamos a poner y luego explicamos qué pasó. All right. Okay. I got three threes. Tengo tres tres y muchos unos, ¿verdad? Okay. Teacher, dígame. Es que no estamos de noche, estamos en la tarde, no podemos decir good night. Ese es mi punto, por eso digo uno. Ese es su punto, por eso dice usted uno, ok. Sí, es como digamos, a las 4 o 6 de la tarde, tarde-noche. Es una tarde-noche, sí, es una tarde-noche, ¿verdad? Porque es good evening. Porque es good evening. Ok. Pero el teacher, que no se diferencien, que uno es un saludo y otro es una despedida. Sí, también. Pues sí, recuerden que el good evening es, usted va entrando. Bueno, cuando yo, voy a la casa de alguien, ¿verdad? O voy a la casa de mi papá, yo saludo. Buenas noches, ¿verdad? Y cuando ya me voy para la casa, digo buenas noches nuevamente. Pero allá, si usted va entrando a un lugar y no va a dormir, usted dice good evening. Y si usted ya se va a ir a dormir o ya va a descansar, ¿verdad? Usted dice good night, ¿verdad? Entonces sería la primera porque nos está despidiendo.
La primera. Okay. Okay, let's do this. Let's do it submit and let's verify, right? Veamos, démosle submit y verifiquemos. Okay. Yeah. Okay. It says, hello, how are you, Mr. Smith, right? Lo estaba saludando al señor. Aquí, si ya los dos se iban a descansar o iban a descansar, ¿verdad? Que se estaban despidiendo, ambos tendrían que haber dicho good night, ¿verdad? Cuando usted entra. Pero como acá, este es good evening, Beth, le dice buenas tardes, Beth, o buenas tardes, noches, ¿verdad, Beth? Y ella le dice, hola, ¿cómo está, señor Smith? Parece va entrando a algún lugar o viene regresando, ¿verdad? O conoció a alguien en el camino y es esa persona a la que le está saludando. Así que es la primera. Cuando es good night, es ya que pues todos nos vamos a dormir, ¿verdad? So, así sería. ¿Alguna otra pregunta, duda? I don't know, thanks. No. Okay. You don't have more questions, right? So here we have the answers. Let's continue. Y vamos a continuar. Let's see, it says complete the questions and the answers correctly, right? Aquí vamos a completar las preguntas y las respuestas de manera correcta, dice. What are, let's see, we are going to have number these. One. Three. These. Three. These. Number three. Right? Number three. Number three, right? Number three. This. Why? ¿Por qué? Porque es plural. Plural. Porque es plural. Thank you very much. Number one, it says number two, right? Letter B. These, there, or it's? Number two. They are. They are, right? They are. Why? ¿Por qué? Igual porque es plural. Porque es plural, ¿verdad? Muy bien. Es un plural. Then we got your sunglasses. Is this, this, or are this? Are these. Why? Porque también es plural. Because it's always plural, right? It's plural too. So the number two, right? It says two. No, not, is, it's there. Number one, number two, number three. They are. Thank you. Not they are. Okay. Number three says is a notebook. The, this, they. This, right? Number two. Thank you very much. What about number three? Not, it is, isn't, it's, and, the. And, right? And. Why? ¿Por qué? Porque es una address. Because it's a vowel, right? It's una vocal. It's started with a vowel. Good job. Let's see the answers. All right. We got it correctly. Good job. Lo tenemos correcto, ¿verdad? And let's continue. Y vamos a continuar. Let's see. It says here, right, to look at the pictures and complete the conversations and select the correct prepositions, right? Vamos a seleccionar las preposiciones correctas de acuerdo a la picture que nosotros tenemos acá. Déjenme la voy a... Okay. Pero un poquito más grandecita. All right. It's hot, guys. It's hot. Está caliente. Está caliente, right? Oh, damn. Jesus Christ. Okay, let's see. I hope that you will be able to see it better, right? If you don't have it. So, number one, who would like to help us? ¿Quién nos quiere ayudar con el número uno? Me. Go ahead. Yes, on. It's? On. On, okay. Thank you. Can you read the question and the answer with along with the
along with the preposition. ¿Nos puede leer la pregunta y leernos la respuesta junto con la preposición que hemos escogido? Okay. Where are the kids? They are on the breakfast. Briefcase. Very briefcase. Briefcase. Thank you. Good job. What about number two? Who would like to do the number two? ¿Quién quiere hacer la número dos? Yo. All right, go ahead. Is the CD player behind the briefcase? No, it's not. It's next to the briefcase. Thank you very much. Kevin, you up first. You up next. Kevin, ¿usted me levantó la mano? ¿Usted me contestó? Sí, yo, no, yo levanté la mano. Ok, ah, ok, ok. Muy bien. Dígame la 3 y Saúl la número 4. Yo le contesté la 2. Yo le contesté la 2. ¿Quién me contestó la 2? Yo, Saúl. Saúl, usted me contestó la 2. Ah, ok. Ah. Ok, gracias. Es que no vi que había quitado la, el ¿cómo se llama? El mute, solo no lo vi. Ajá. Yo pensé que todavía no me había contestado. Gracias, Saúl, muy amable. So let's see, Kevin, go ahead. Solo puedo ver la imagen, por favor. Sí, no la mira, no se mira. No, no se mira. No, no se mira. No. Y yo ya la puse. Tiene que subirlo porque... un poquito. Tiene que bajarlo. Ajá, baja el. Arriba o abajo, como que somos piñatía, ¿verdad? Abajo. Abajo. Abajo, para que salgan todos los dulces. ¿Aquí? El cursor suba para que baje la imagen. Eso es. Ajá. No se ve. No se ve. No está subiendo nada. Ahora sí se movió un poco. Pero para abajo. Al revés. Tiene que hacerlo para arriba. Tiene que subir el cursor para que baje la imagen. Mostrarnos la imagen de nuevo. Yo sé, se estaba compartiendo. No sé si esto. Ah, ya sé. Permítanme. Es que lo que pasó es de que esto lo está tomando como una página más de Google. Veamos si. Repetir lo mismo. No, pero está bien, solo tiene... Eso. Ah. Ajá, ya. Permítame. Ya la puedo ver. Ya la puedo ver, ahí está. Sí. There you go. Where is the newspaper? Uh-huh. It is under the briefcase. Under the briefcase, thank you very much. Okay, la última, la 4. Thank you, Flor. It's the books and the CD player, right? Let's see, books and CD player. No logro verla. Aquí está la pregunta, la 4. Ahí está. Uh-huh. Are the books in front of the CD player? Yes, they are. Yes, they are. Thank you very much. And let's check the answers. Thank you. There you go. So everything is correct. Questions so far about the prepositions. Preguntas acerca de las preposiciones. ¿Tienen preguntas acerca de las prepositions? No. No? All right, so let's see. There we go. Let's complete the conversation, it says, right, with the correct, let's complete the conversations and let's try the correct answers. In this one, we have already done it. Esta ya la tenemos hecha por algún motivo, ¿verdad? Si alguien me pidió ayuda, la plataforma me la registra. Así que aquí la tenemos. So, yes, we are, right? It says the conversation started in here, right? Here we have the letter A, Hiroshi. Are you and Michael from Japan? Yes, we are, right? Oh, are you from Tokyo? No, we are not, right? It says plural, right? And this one, plural as well. We are from Kyoto, right? Kyoto, right? So this one's, be careful what are they are asking for. Tengamos cuidado en qué es lo que están preguntando. Leámoslo tantas veces como sea necesario hasta entender qué es lo que lleva, ¿verdad? Qué es lo que está pasando o el contexto de lo que es el diálogo. En el caso acá le pregunta a Hiroshi, ¿verdad? Tenemos a Hiroshi y a Maiko. Tenemos dos personas que ya están involucradas en nuestra oración o en nuestra pregunta, por lo tanto sabemos que es plural. Si le está
si le está preguntando a Hiroshi, ¿incluye a Michael? Hiroshi o también incluye a Michael en su, lo que es en su respuesta. Por eso ahí él dice, yes, we are. En este caso me va a decir teacher y este are you no sería tú. Este are you no va a ser tú o usted, va a ser ustedes, ¿verdad? En el caso de acá, de esta oración, va a ser ustedes. Es como que le diga, ¿y ustedes son de Tokio? Y él va a responder nuevamente. Por eso, si ustedes se fijan, la respuesta la llevamos en plural y decimos, no, we are, right? No, we are not, right? After that, we got the answer, right? Como le damos la respuesta, o Hiroshi le da la respuesta de dónde son ellos exactamente. Y ellos le dicen que son de Tokio, nosotros somos. Y Hiroshi ahí incluye a Maiko, ¿verdad? Que estaba al principio de la oración ya siendo incluida. Question so far about this, about plurals. Questions so far about plurals? ¿Preguntas acerca de los plurales? No. No. All right. If there are no questions, let's move on. Movámonos entonces. And this is the last part, right? It says, complete the conversation with the WH questions, right? Complete the conversations with the WH questions, but selecting the correct questions. Para seleccionar las respuestas o las preguntas correctas, ¿verdad? Let's see, conversation one, who would like to do it? La conversation uno, ¿quién la quiere hacer? O el A y el B, ¿verdad? Junto con la respuesta. ¿A quién le gustaría? Me. Gracias, Sophie. Go ahead. Oh, Caitlin, usted me hace la que sí. Caitlin, okay. O nuevamente, Catherine, I'm sorry. No, problem, no, don't worry, thank you very much. Dígame, Sophie, go ahead. Solo las opciones. Con gusto, aquí están. Gracias. Look, who's that? B. Oh, he's a new student. Thank you. Thank you very much, Sophie. Catherine, you are next. Okay. Is what's his name? I think his name is Chien Ku. Thank you, right? Thank you. Thank you very much. What it will be the next one? Who would like to do the next one? Thank you, Catherine. Okay, ¿quién más quisiera hacer la última? ¿Nadie? Where is he from? Where is he from, right? He's from where? China. He's from China, right? So let's see. And there you go. Everything it is correct, right? Y acá tenemos todo está correcto. Let's see. And this one is the last part of the midterm exam. Y esta es la última parte del midterm exam. Let's double check. Podemos confirmemos para ver que sí sea la última exactamente. Let's see. And as you may see, the picture platform takes too way long time for me to load. And it's not my internet. All right, yes, and that one finished the midterm exam. Questions so far about that? Preguntas. Preguntas. Preguntas acerca del midterm o acerca de los topics que hemos estado viendo. No questions. All right. If there are no questions, we are still got like 8 minutes, if I'm not mistaken. And I'm going to take assistant in a couple of seconds. Let's see our presentation and the last thing that I was about to tell you. Vamos a ver la presentación y lo último que les quería decir con respecto a los plurales, ¿verdad? Solo tomando un poquito y retomando lo que son los plurales.
Are you able to see my presentation? ¿Pueden ver la presentación? Yes. Yes. All right. So the last ones that we have are where the third column. Los últimos que tenemos son la. Gracias por confirmar. Gracias. Los últimos que tenemos son la tercera columna. And these ones are nouns that ending in F or FE, right? The nouns that ends most likely in F or FE, we add the VES and we erase the F or the FE. Like in the example for the leaf, right? We got leaves. Wolf, wolves. Life, leaves. Knife, knives. In this one, right, the exceptions are the roof and the cliff. Si en este caso, verdad, acá tenemos los nombres que terminan en una F o en una FE. Todos estos se les remueve la F o la FE y nosotros le vamos a agregar VES. En el caso, por ejemplo, de esta palabra, verdad, leaf, que es una hoja, nosotros la dejamos como leaves, verdad, leaves. Leaves. Y le pone usted, si usted se fija, la F es totalmente washed away, es totalmente removida y le agrega la VES. Wolf, lo mismo, ¿verdad? Wolves. Life, leaves, knife, que es cuchillos, knives. En el caso de estas excepciones, hay dos que ustedes tienen que mantener presente, pues son de las más comunes, que es roofed. The roofed son techos, ¿verdad? Techos. Y cliffed son acantilados. Entonces, esos dos como excepción no se les remueve la F porque hay uno de estos, ¿verdad? Que lleva roof, roof, se escucha un poquito diferente y el cliffed, cliffed, pues también una doble F, ¿verdad? No solamente es una F al final. Entonces, esas son dos excepciones de las que ustedes tienen que conocer por el momento, ¿verdad? Poco a poco van a ir conociendo un poco más. Irregular nouns. The irregular nouns are the ones that change in form and pronunciation. Like in the simple past tense, you are going to be studying in the basic three, if I'm not mistaken. You're going to be studying the simple past tense and you're going to know that we have irregular verbs. Como en los verbos irregulares que ustedes van a estudiar en el básico 3, van a estudiar pasado, se van a dar cuenta que hay verbos regulares. Regulares también pasa con los nombres. Los nombres irregulares, como bien lo son, mantenga presente estas dos cosas. Cambian pronunciación y cambian escritura. Lo mismo pasa con los verbos. Los verbos irregulares le van a cambiar pronunciación y le van a cambiar escritura. Así que asocie estas dos cosas. Cambia pronunciación, cambia escritura en un nombre o verbo irregular. For example, in man, we got men. In child, we got children. In foot, we got feet. In tooth, we got teeth. In mouse, we got mice. In person, we got people, right? In this case, for example, si nosotros nos referimos a un hombre, es men, solamente uno. Si nos referimos a varios, dos más, usted va a decir hombres y acá en inglés pues cambia. No puede ponerle usted la S, sino que lo cambiamos a men. En child, lo mismo, ¿verdad? Child es un niño, children son varios. En foot es solamente un pie y para decir ambos pies, ¿verdad? Nosotros decimos feet. En el tooth es un diente. Para decir toda la dentadura, ¿verdad? Es teeth. Teacher, y entonces no tienen los otros nombres, los dientes su nombre, ¿verdad? Como nosotros los conocemos, o si hay algún dentista por acá, ¿verdad? O alguien que haya estudiado algo relacionado a medicina, sabrá que tienen sus nombres. Sí, los tienen en inglés, pero en inglés ya con eso, it will be like a kind of technical, sería un poco más técnico, ¿verdad? Entonces, por lo general, la mayoría de personas para referirse a toda su dentadura son teeth, pero sí cada diente como molar, ¿verdad? Frontales, etcétera, los colmillos tienen su nombrecito propio as well. So the ones that doesn't change, y hay unos que definitivamente pues no cambian, como es el sheep, que sería en este caso una oveja, para decir ovejas es lo mismo, el deer, que es el venado, es lo mismo, fish, fish, es lo mismo, series and species, es lo mismo, series y especies, es lo mismo. Entonces ellos, ya sea plural o singular, su forma es la misma, ¿verdad? En este caso. Preguntas. ¿Preguntas?
Yo tengo una. Solo me confirmo de nuevo que son sheep y deer. Por favor. Los sheep son las ovejas y el deer es el venado. Gracias. Y la pronunciación de man es igual o cambia. Man, men. O man, no. Men. Man, men. Sí. Yes. Sí. Ah, ok. Man, es que le escuché man. Decir men en las dos. No, men es men. Lo siento, si le dije los dos iguales, ¿verdad? Entonces, a uno se le va la picucha, como claro. Cualquier persona comete errores, así que si ustedes me escuchan algo, dígame, teacher, doble confírmeme, ¿verdad? Dígame, yo le escuché esto, dígame, doble confírmeme, porque a veces a uno se le va, ¿verdad? Y no es porque uno lo quiera hacer agrede, sino que... Sí, son tanta cosa. Que, sí. También cuando dijo knife, de cuchillo. Knife la... and knives. Knife es el plural. Ah. Es el plural, sí. Knives. Knife and knives. Yes. Okay. Igual que para la... Para eso, lo que es la... Todo el caso de la loza, ¿verdad? La loza es la vajilla o los juegos de comida de la cocina. También tiene su nombre propio. Los cubiertos. Nosotros le llamamos cubiertos, pero si alguien ha tenido oportunidad de ir a... Así, ¿verdad? Por ejemplo, en las cenas de trabajo le ponen 3-4 cuchillos o 3 tenedores, dependiendo de lo que vaya a comer. Cada uno de ellos también tiene su nombre. Eso es algo para que ustedes lo sepan, ¿verdad? Si por algún momento usted tiene ese concern o esa duda, cada uno de ellos tiene su nombre. De igual manera, ¿verdad? En el caso de las partes del cuerpo, nosotros conocemos las básicas, pero también de igual manera para decir que le duele algo en específico, que usted conoce el nombre, como el músculo o algo, usted lo dice con su nombre en específico, ¿verdad? Tienen sus nombrecitos en específico. We don't see it, right? Like in that specific, but if you got the curiosity, go ahead and search for it. Si usted tiene un poquito de curiosidad, busque, ¿verdad? Busquémoslo, porque a veces también es un poquito de ser autodidactas, ¿verdad? Hay que buscarlo. So, question so far. ¿Alguna otra pregunta? Teacher, yo tengo una pregunta. Sí, dígame. Fíjese que yo había escuchado que, por ejemplo, en el caso del fish, va, del pescado, que, por ejemplo, cuando hay muchos pescados de una sola especie, se pronuncia fish. Pero si hay muchos pescados de diferentes especies, como que se pronuncia fishes. No sé si es así o no, pero sí había escuchado. Puede que haya una excepción. La verdad es de que el deer, usted también le puede agregar la S y puede decir deers. Y al fish es posible que también le pueda agregar el ES. De la manera que usted me está comentando, así que si es de una sola especie o varían las especies, la verdad nunca lo había escuchado, le soy honesta. Pero se lo voy a buscar y le voy a tener respuesta para el día de mañana para que podamos doble confirmar. Pero sí, hay excepciones. Como por ejemplo en el deer, usted le puede poner la S y sigue estando correcto. Sin necesidad, pues en este caso, de que esté malo. En el fish, también yo sé que es una pequeña excepción que usted le puede agregar la ES y puede decir fishes, que no había ningún problema. Pero la división entre especies, eso sí que no lo sabía y es nuevo para mí. Y para doble confirmarle, yo decirle, sí, mire, sí se puede así o es por esa razón, se lo voy a buscar. Para hacerle para hacerle la confirmación. Ok, someone else, any other question in English? ¿Preguntas? ¿Alguien más? ¿Dudas? ¿Preguntas? No. All right, if there are no questions, I'm going to take the attendance because it is already 9 and it's done. So we got Anderson Rolando, lo tengo por acá. Presente. Anderson? Gracias. Flor de María, yo sé que está aquí Flor. Presente. Jennifer, la tengo por acá. Jennifer. Presente. Jennifer Noemi, thank you. Presente. Thank you. Jennifer Arias, yo sé que está por aquí. Sí, ¿verdad? Presente. Gracias. Sí. Jorge Ernesto. Presente. Gracias. José César. Presente. Gracias. José Mauricio.
José Mauricio? No. Right. Karina. Sin audio. Ah, se quedó sin audio, lo siento. Gracias. Karina, yo la acabo de ver por acá. Catherine también. Kenny ha estado participando en el chat. Kevin venía por ahí con nosotros en el camino también. Kimberly ha estado participando en el chat. Crisia, la tengo por acá. Sí, ¿verdad? Sí, presente. Gracias. Thank you. And, Ludwin, ¿está por acá? Sí, presente. Gracias. Luis de Jesús. Luis es el que estaba participando. María Concepción. Presente. Gracias. Janet, la tengo por acá, la vi por ahí en el chat. Sí, ¿verdad? Yo vi a Janet también. Oh, quizás tuvo algún problema con el chat. Ok, Marvin Alexander. Presente. Gracias. Modesto, lo vi al nomás entrar. Patricia Elizabeth. Presente. Patricia Verónica. Presente. Rebeca, la tengo por acá. Rubén, lo acabo de ver por acá. Rubia también. Saúl también me escribió. Sofía Azucena. Sofi, la tengo aquí, ¿verdad? Sonia. Presente. Thank you. Jimena. No, all right. And María Verónica, la tengo acá verito. Thank you very much, everyone. Thank you so much. Si no hay más preguntas, no sé si tienen alguna pregunta, duda o algún requerimiento para el día de mañana. Con referencia al examen que aparece al final, ese examen, bueno, yo lo he empezado a llenar, pero como no hemos visto la parte de lo de la hora, presente. Ahí sí me confundí, la verdad. Ah, sí, con lo de la hora, si gustan, lo tocamos el día de mañana y vamos a tener un poquito de repaso con la hora para los que ya empezaron a hacer el examen final, ¿verdad? Porque todavía no nos toca la hora, es en la sesión 4, si no estoy equivocada, pero si no está en la sesión 4 y está hasta en la 5, lo vamos a ver. Va, ok, gracias. Bueno, ya sabes. ¿Alguien más? Digo, pasa nada si ya terminamos ese examen. No, it's all right. No. Si ya lo terminó, está bien, no, no hay ningún problema. Eso significa que usted está on con su plataforma virtual, ¿verdad? Pero recuerden que a la par ustedes llevan plataforma virtual y también llevan lo que es la conexión a las conferencias. Entonces, la conexión en las conferencias al final, el tiempo que usted haya estado conectando es minuto a minuto, ¿verdad? Entonces, en este caso, si usted se conectó a las 8:05, digámoslo así, ya son 5 minutos perdidos de los 60 que usted tiene que estar conectado. Entonces, todo eso al final de cuenta que le saca un porcentaje del 100% de las 4 semanas, ¿verdad? Que nosotros tenemos, y si el porcentaje le tiene que dar por lo menos el 80% también de sus conexiones a la videoconferencia, ¿verdad? Entonces, no solamente es la plataforma, sino que también en este caso es la videoconferencia la que usted tiene que tener. Si ya terminó la plataforma, excelente, le felicito, ¿verdad? Todos los que hayan terminado, y los que no lo han hecho, avancen lo más que puedan, ¿verdad? Tanto como a ustedes les sea posible. Entonces, y no dejar de conectarse, ¿verdad? Pero una consulta. Fíjese que siento yo que ahí no sé cómo manejan la cuestión de la conexión, porque yo siempre estoy en línea antes de las 8, pero a veces me aparece la conexión como a las 8:03, 8:04. Entonces se pierden esos minutos, pero no es porque uno no se haya conectado, sino que no sé qué pasa, que a las 8 supuestamente debería de caernos a todos parejos, pero no cae parejo. Entonces ahí es cuestión del, no sé, de la red. Entonces, le digo eso porque ahí vamos a perder puntos de una manera que no, pues porque yo a las 7:30 tengo la máquina conectada, lista para meterme. Todos los días, pero siempre pasa eso. Siempre le pasa eso, ¿ok? Sí, miren, no se preocupen. En este caso, empieza a registrar cuando nosotros empezamos a grabar, ¿verdad? De hecho, es por eso que a veces es
a veces nos quedamos un par de minutitos más, ¿verdad? Para que les aparezca ahí la complementaria dependiendo de qué problema ustedes tengan con la red. A veces, ¿verdad? Yo me conecto exactamente faltando un minuto, cinco minutos, a veces, ¿verdad? A veces solamente lo que hago es conectarme exactamente la hora que me toca. Pero no se preocupen que esas cosas, si ellos lo registran y lo ven en la cuestión de que está presente, no hay ningún problema, ¿verdad? No se preocupen por esas fallas técnicas. Dígame, Sonia. Una consulta. Fíjese que a mí me cayó un mensaje en el WhatsApp diciéndome de que el mensaje era para recordar la importancia de conectarse a las clases. ¿Sí? No sé si será para todos, porque yo he estado en todas las clases y he estado todo el tiempo que lo solicita, ¿verdad? No sé si es específicamente para mí, aunque dice mi nombre. ¿O será para todos? A mí también me cayó. ¿A ustedes también les cayó? Bueno, sí, también a mí. También a usted, ok. Esto es lo que sucede. Los mensajes se mandan de manera personalizada. La academia tiene bien a mandárselos de manera personalizada, ¿verdad? Si usted se ha estado conectando a todas las clases, haga caso omiso. Si usted tiene su plataforma virtual completada, haga caso omiso. ¿Qué sucede? Con la plataforma virtual, usted a este momento, ¿verdad? Ahorita, por lo menos, ya tendrían que ustedes estar terminando sesión 4, ¿verdad? Porque esta es la semana número 3, significa que terminamos sesión 1, perdón, la semana 2, terminamos sesión 1, terminamos sesión 2, terminamos sesión 3 hoy con el midterm, y usted por lo menos ya debería ir a la mitad de la 4, ¿verdad? Eso es lo mínimo, para el domingo ya tenerla completada. Entonces ya cuando llegue a la 5, pues ya termina. Pero eso es algo que ustedes lo hacen y es asíncrono, ¿verdad? Pero no es de dejar de restarle importancia. Todos los mensajes que le caigan son mensajes informativos, mensajes de recordatorio, que sí hay que prestarles atención, pero si usted ha estado haciendo todas las cosas, ¿verdad? Nosotros decimos, ya nos recordaron, muchas gracias, ¿verdad? Y es solamente recordatorios, y los recordatorios siempre son personalizados. Todo el tiempo son personalizados, ¿verdad? Teacher. Diga. Hoy, este domingo es la fecha límite para terminar lo que se tiene que trabajar en la plataforma. No, es que usted no tiene fecha límite, tiene hasta el final del módulo para hacerlo, ¿verdad? Antes de medianoche, antes de que termine eso. Lo ideal es que ustedes avancen, ¿verdad? Como les digo, no es que uno les quiera decir, se le va a cerrar, no lo va a poder hacer, no. Eso es lo ideal, ¿verdad? Lo que yo les digo es avancen, 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 porque es lo ideal. Eso es lo que ustedes tendrían que hacer. Pero no es que se les va a cerrar, ¿verdad? Yo les digo que por lo menos este domingo, porque ya la otra semana, mañana comenzamos la número 4, va a quedar como la semana, va a terminar a media de la semana y vamos a comenzar la 5, ¿verdad? Porque ya casi vamos a terminar pues las 4 semanas que a ustedes les tocan. Entonces, lo ideal es que ustedes avancen lo más que puedan, ¿verdad? No es que se les cierra, porque no se cierra, no pasa eso, sino que lo ideal es que avancen lo más que puedan. O sea, sería antes del 28, porque ese día nos han dado que vamos a terminar la plataforma. Es que vamos a terminar el curso. Exactamente. Sí. Exactamente. Teacher, ¿y para inscribirse en el módulo 2? Para inscribirse en el módulo 2, ellos les estarían notificando y mandándoles a ustedes la información, ¿verdad? Ahí sí no sabría decirles fechas porque nosotros no las manejamos, solamente es academia. Sí. ¿Alguna otra pregunta o algo más? No. All right. If there are no questions, let's go ahead and let's rest and relax. Have a good night and take care. We will see us tomorrow. Pasen buenas noches. Nos vemos mañana. Cuídense. Bye. Bye-bye.